¿Esto es un jefe? ¿El chusta es este? ¿Esta basurilla? ¿Este? Pues voy solo con Zapdos, ¿no? ¡105! Bueno, me estás de broma, ¿o qué? Es Shiny, ¿no? ¡Ey! Para. Vale. Vale, a ver. A ver, voy a tener que hacer un cambio de Pokémon, ¿eh? Vale. Vamos a darle mucha caña hoy a Mundo Pixelmon 2. Estoy hablando con Gon ahora mismo. Vale, consiguió su Ogudo. Ok. O sea que tengo que conseguir los inciensos y ya está. Y consiguió los Whimsicott. Entonces, Gon ha pillado los Whimsicott. Deberíamos buscar a Inkai. Deberíamos buscar a Appletum. Y deberíamos buscar lo de los inciensos. Lo de los inciensos, podemos matar para el incienso roca, para Sudogudo, podemos matar a Raihorn. Bueno, me pondré con Appletum de primeras y con Inkai. ¿Vale? Appletum aparece en el Rupert Forest. Pues let's go. Vamos a hacer primero lo de los tokens de las pokebolas. Joder, voy volando, ¿eh? Por cierto, está la misión diaria ahí que debería quitármela de en medio, ¿vale? A ver, tengo el token AT. Que es... AT. Vale, tengo a este, entonces. Vale, token 1, token LA, token AS, token PRR. Vale, que no me ha dejado dejarlo. AT ya tengo. Token NM, token BL, token HC, token VC. Y ya está. Esto lo consigo yo después para todos. Pescando. Y las camas no sé cómo las vamos a conseguir, ¿eh? Ahora voy a dejar, voy a pillar la misión diaria. Eso sí, ya me la quito de en medio. Tenemos un problema, el profesor Kukui y su mujer, la profesora Pimpinada, desaparecieron al enfadarse tanto ese Pokémon tan terrible que lo ha removido todo. Vuestra vuelta es nuestra esperanza, encuéntralos. 1453 menos 1500. Vale. A ver, vamos a ir rápidos. Hay que conseguir las cosas para Lu y para Gona. Juego de equipo, amigos. Juego de equipo. Vale, a ver. Me falta un token de Ocasobol, dijimos, ¿no? Pero bueno, da igual. Vale, dos azul y uno rojo. Y para la Ocasobola... ¿Cuál es la Ocasobol? Negro y verde. Sí, no hacía falta ser un genio, la verdad. Voy a dejarle ya aquí a Gona una ultra bola y una sana bola. Y así no tengo que volver a casa, ¿sabéis? Si morro volver a casa, pues mira. Ahorrado está. Vale, entonces puedo pillar ahora las que me faltan. Y solo faltarían el pez pescado ese. Y ya está. Hilo de las vallas, chicos. Eso sí que nos hace falta. De las pokebolas ya está. Porque este es uno de los que nos falta. Y este es el otro. Ahora nos falta etiqueta y estofado de remolacha. Y este lo consigo yo. Este es fácil hacer. Hay que pescar más cargos para los cremas de magma. A ver, no es fácil, pero se puede hacer. De todas formas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tokens ya. Primer día. Etcétera, etcétera. Dijeron de que va la prueba de mañana en la gala del líder. Lo han dicho, no me acuerdo si es pública o no. Cata, ¿la puedo decir? ¿Es pública? Vale, pues es de captura de Pokémon, chicos. Es de mis favoritos. Es suerte. Pero a mí me mola. Vamos a hacer la misión diaria. No sé por qué me da que es un combate. ¿Esto es un jefe? ¿El chusta es este? ¿Esta basurilla? ¿Este? Pues voy solo con Zapdos, ¿no? ¡105! Bueno, me estás de broma, ¿o qué? Es Shiny, ¿no? ¡Ey! Para... Vale. Vale, a ver. A ver, voy a tener que hacer un cambio de Pokémon, ¿eh? ¿Y esta prueba la hizo la gente? Porque... A ver, ¿dónde está mi...? Estos son los Pokémon para el evento, que tienen que ir a la caja 30, pero bueno, escúchame. De momento están ahí. Gyarados también está bien. Tangrowth no está mal. Y Rampardos, supongo. Vale, vamos con este equipo. A ver, pues le vamos a meter polvo veneno. Ah, ya está. Lo envenenamos. Le metemos somnífero. Y evito el ataque. Ah, vale, que no le puedo meter dos seguidos. Da igual. Rayo. ¿No lo puedo paralizar si está envenenado? ¿Lo mata? Se murió. ¿Ha contado como muerte? Se ha muerto. ¿No cuenta como que ha muerto? ¡Ha muerto! Dioses, no me timéis. Yo lo he visto morir. No tengo tipos luchas. Vamos a jugarla bien, venga. Ya está, se acabó la tontería. Polvo veneno, por favor no lo falles, vale, nos parece bien. Golpe cuerpo. Le aguanto un golpe cuerpo, lo cual está muy bien. Poder pasado. Venga, le quitamos un poquito de vida. Puño de drenaje, me parece muy bien. Metemos a Zapdos, metemos protección, me protejo, meto rayo. Ahí estamos, mitad de vida. Vale, Hidraigo no debería meterlo. Vamos a ir con Arcanine, le meto llama final, aunque me queme a mí mismo. Puño drenaje lo aguanto y le meto velocidad extrema. Vale, puño drenaje no me quita mucho y está a poca vida. Metemos a Rampardos. Le haga buena baza. Puño drenaje, se cura bastante porque me quita toda la vida. Gyarados le aguanta un poco, metemos intimidación, colmillo hielo, golpe cuerpo y se muere.
Soy buenísimo, amigo, soy buenísimo, espectacular. Y ya estaría. Vámonos a Isla Nova a reclamar la recompensa. Tengo el inventario vacío, ¿verdad? Dioses, ¿sois conscientes de que se está quemando el mundo, no? Lo digo yo porque, en plan, está ardiendo. No sé si es así o no. ¡Complete! ¡Oh! Vale, esto es para los IVs. Para la crianza. Cinto recio, pesa recia y franja recia. Lo necesitamos, nos viene muy bien. Para los EVs, no IVs. Para los EVs de mis Pokémones. Pues tendríamos que ponernos a ello seriamente, ¿eh? Voy a probar lo de los Seadra. A ver si funciona, ¿vale? Quieto parado. Quieto parado. Que este Pinsir es de Wizak. ¿Qué hiciste hoy? Domingo de descanso. Bueno, aquí estoy, así que no estoy descansando mucho. Como estoy de viaje, pues lo de descansar lo llevo un poco mal. Forestas secas. Y aquí Seadra. Amigo. Amigo mío. Pues mira, voy a aprovechar para levelear a los Pokémon. Voy a buscar un ratito a Seadra. Este sí que es Deepose en esto. Hay que estar atentos que si nos tocan los fragmentos azules, dentro de poco podemos invocar a Kyogre. O sea, aún no estará en la zona de invocar a Kyogre. Que por cierto, subo al pase el 44, con la broma. He subido un montón el pase estos días evolucionando Pokémon. Debería dejar una barca aquí al lado. Debajo del agua buceando no se ve un mojón, pero con surf se ve que te cagas. ¡Oh! ¡Ojo, dulce aroma, ¿Lo tiraría ya? En verdad un poco igual aquí, ¿no? Me renta más para cuando vaya a pillar los otros, ¿no? Y danza pétalo. Fuera esto. Vale, Meganium. A ver, en verdad tenemos suerte. Yo creo que si estamos 20 minutos podemos pillar aquí. Sí, me dijo una que capturó los cotones. No, me dijo los Whimsicott. Y un Sudogudo. El Sudogudo lo podemos criar. Vale. Kata, no sé si estás, pero mi Popotas evoluciona a Hipopotas. Lo cual es un pequeño problema. Voy a poner aquí porque seguramente ya no esté Kata. El Barrescuda no le afecta el rayo. Ninguno me sirve. Guardote de agua, hablas Toise. Muerto, muerto. Blastoise. Es un Blastoise pequeño, Vamos por partes. Primero. Gracias, dioses. Qué eficiencia. Qué maravilla de dioses. Ojo, un Hippowdon, un buen Hippowdon. Mira, qué Hippowdon. Vale, no veo nada. Estáis tan gordos, me cago en vuestra estirpe que no veo. Vale, voy a ver los IVs de los Shelders. IVs 2, 53%, no está del todo mal. IVs 5, 44%. Creo que ninguno es nada del otro mundo, pero la perla la puedo vender. El que necesitamos, de todas formas, ¿es Seadra o es Kindra? Sí, ya sé que la caja 30 es eso. Es Kindra, ¿verdad? O sea que habría que conseguir a Seadra y a Escama Dragón. El Chinchou lo tengo. Esta revoluciona. Vale, tengo que dormir, ¿no? Mira si Ablin tiene el objeto para evolucionarlo. Eso es buena. Lo voy a entrar también. Vale, a ver, déjame ordenar esto un poco. Toxistrella ya tengo. Chapas plateada tengo 3. Después, ¿qué es lo que quería ver yo? Pez de globo los dejé en casa, me parece. Los voy a guardar aquí, porque hacen falta. Vale, 3 cañas más después de este y nos vamos. 3, ¿eh? Si no estamos aquí esta mañana y no conseguimos nada. Vamos a ir a por los Appletune. Tío, creo que he pillado a todos los Pokémon de tipo agua menos a Horsi. A todos, ¿eh? Creo que me han salido todos los rares que te pueden salir en el agua, me han tocado. Pero Horsi no. Pero el resto de rares los tengo todos. Utilizamos a Meganium. Hay un Butterfree. Acá hay un Butterfree aquí. O ha sido por usar Dulce Aroma. Y evoluciona todo. Sí, con surf puedo estar debajo del agua todo lo que quiera, pero...
¿Es más grande Dodrio que... o sea, Dodo que Dodrio? Bueno, Megane, venga. Estamos buscando al Apple Twin. Aparte es que es enano el Apple Twin ese. Supongo que aquí entre dos biomas... En Birch Forest aparece el Apple Twin también, ¿no? En todos los bosques, pero mejor en el Flowers Forest ese, supongo, ¿no? Vale, pues iremos al Flowers Forest, amigos. Quiero mis Apple Twin. Apple Twin. Apple Twin. Y ahora quiero matar Raihons porque me dan el incienso roca. Vale, el incienso roca lo necesitaba para su dogudo, ¿verdad? Para criarlo con lo otro. Aunque también lo podemos craftear con el infusor. Luego veo cómo es. Seguramente sea más sencillo, en verdad. Creo que el este quiere pelear. Vale. Rock'n'Roll ha dado incienso roca, creo que también, ¿no? Creo que lo voy a craftear en casa y ya está. Vamos a acabar antes. La idea es... Flower Forest. Conseguir a los Apple Twin. Conseguir incienso roca, incienso pesado. A ver, estamos en Mushroom Island. ¿Qué se supone que tengo que hacer aquí con el Milfairy? Que gire 360 veces. ¿Cómo que 360 veces? ¿Tiene que ser de noche? 10 vueltas seguidas en antihorario al atardecer. Bueno, pues nada, me pillaré Pokémon mientras. Al atardecer, a las 7 pm, gira en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que tu personaje, subiendo el listón, que es el 25% de la Pokédex. O sea, simplemente tengo que evolucionarlo aquí y ya está, ¿no? En plan, subirle un nivel aquí. El confite da igual. El confite es el que queramos, chicos. Oye, ¿dónde está el confite? Lo tenía aquí, ¿no? ¿Qué leches? ¿Desapareció? Me desconecto y me voy a conectar. Vale, es un bug, ¿y qué hago? Vale, entra Rubén ahora, danos el confite. Vale, una vez tengamos el confite de vuelta, chicos, ¿cómo lo evoluciono? Subiéndole un nivel desde aquí, de noche dándole el confite. Vale, sé cómo es, en plan, lo tengo aquí, bioma de setas, al amanecer yo creo que es. Pues entonces ya está, chicos. Ahora en cuanto nos den el confite, solo se lo tenemos que dar y girar 360 grados y ya está. Y un Pokémon menos. Jaja, soy un genio. A ver, pues me falta el confite estrella. Yo ahora se lo doy al Milfairy este feo. Aquí está. Vale. Sacamos al Milfairy. Se lo doy. Y una vuelta de 360 grados. ¿No? Milfairy, mira cómo... ¡Uy! Soy un genio del giro. Madre mía. Ya está. Escúchame, mira cómo bailo. Da igual la hora, solo por evolucionarlo en Pixelmon, en Rainbow Swirl, o sea, en... Esto es Rainbow Swirl, o sea, que da igual. Tenemos el Alcremie, Rainbow Swirl... Y el Luzaroma. Uy, qué bonito, amigos. Uy, qué bonito. Menos mal que tenemos a los Pokédioses para ayudarnos. Vamos a ir a Flower Forest. Y aquí tiene que salirme el Apple Twin. Joder, lo que pasa es que es un Flower Forest bastante pequeño, Fla bebé. Yo creo que esta puede salir bien. Igual no tiene el confite. Yo creo que con Dulce Aroma podemos pillar aquí los Apple, Me parece una idea bastante top. Rayo. Vale, Fanfi evoluciona. Hay una Master Ball ahí, Day no tenemos. Tenemos Day, no tenemos Tyrant, tenemos Flygon. A ver si veamos los Apple Twin. Y ya vendría estando. Vale, voy a tirar a Meganium. Hago Dulce Aroma. ¡Oh! Un Milfairy. A ver si tiene confite para estos. Wimpod. Me dijo Gona que ya pilló los Wimpod. Winsicott no es la evolución de Win. Tiene de esto, ¿no? Creo que sí. Confite fruto. Ya está. Uno más para ellos. Se lo doy. Y le hago Lululu. Que da igual la hora, chicos, que es el Rainbow Swirl igualmente. Aquí en Mundo Pixelmon, si lo evolucionamos en... El confite es el que queramos. Para que sea Rainbow Swirl hay que evolucionarlo en isla de esta de fea. Venga, pues ya tenemos dos para el equipo. Vale, voy a irme al otro bioma que es más grande. Porque será más probable que me toque. Ni tan mal. ¿Eso es el Apple Twin ese? ¿Cómo lo distingo? ¡Sí! ¡Míralo! ¿Es que son tan pequeñitos? Vale, es que aparte de pillarlo, necesitamos que venga con manzana. Vale, seguimos. Vamos a ver si ha habido suerte. No tiene el objeto, amigos. O sea, tengo dos Appling, pero ninguno tiene el objeto. Tío, de verdad, con todo lo que sale no me puede salir más Appling.
Puedo también el golpe de cabeza en los árboles. Paso. Demasiadas cosas, chicos. No. ¡Oh! Ven aquí, pequeño bastardo. Bueno, aquí aparecen, ¿eh? Supe que detrás de un Pokémon tiene objetos. Ah, pero me da igual. Al capturarlo ya veo yo si tiene objetos o no. ¿De verdad otro más? Pues nada, F. Ahora matarlos, que matarlos no da el objeto, chicos, ya me han dicho. O sea que en realidad lo que necesitamos es tener suerte, no matarlos. Si el Milceri este tiene confite, tengo los tres del equipo. A ver, ¿queréis que vea el Milceri, no? Es que soy demasiado bueno. Vale, pues tengo los tres Milceris. A ver, tú, empanado. Aquí no vale para nada el líder con este, ¿eh? En los robles, pues estos son unos robles que te cagas. En los robles. A ver, Hidragon, meter un... Este chico no le apetece hacer golpe de cabeza, ¿eh? ¡Oh, un combi! Combi es raro. Pues lo que voy a hacer ahora es no moverme de aquí hasta que no aparezca otro Appling. Yo sé que en cualquier momento saldrás. Eso es un Caterpie. Saldrás y me darás mi objeto que necesito. ¿Qué paja hacer la Pokédex de nuevo? Bueno... Yo me sé de alguien que lleva 240 Pokémon y antes llevaba 360, así que tampoco te creas tú que va a haber mucha diferencia. Esta semana trabajamos como un verdadero equipo. Yo creo que probablemente el mejor equipo del mundo Pixelmon 2 esta semana, ¿eh? Y si mañana ganásemos la prueba del líder, podría dedicarme la semana a hacer Pokédex y hacerme un buen equipo, tío. Y ayudar a mi equipo, evidentemente. Pero... Tío, quiero ver si encuentro uno más, pero me estoy tilteando. La verdad, porque llevo una hora aquí... Con el Apple Twin está asqueroso pocho. Y es que no toca, tío. Tocan todas las plantas del mundo y el Apple Twin no. Hasta me sale el Tail OS feo. Me voy a ir ya, ¿eh? Voy a gastar los PPs de Dulce Aroma de Meganium y nos vamos. Vale, Meganium no tiene PPs. Pues nos vamos, chicos. Se ha intentado, no ha salido ninguno más. Milceri. Te voy a explicar una cosa, amigo. Te voy a explicar los pasos de baile del Wysack, ¿vale? ¡Fua! A ver, Milceri, no te hagas de rogar, ¿eh? Que te echo unas vueltas que te has quedado loco. ¿No te molan las vueltas? A ver. ¿Estás preparado? ¿No? Este Milceri no quiere evolucionar. Dale el objeto. Se lo doy y giro, pero no evoluciona. Se habrá quedado pocho. A ver, Milceri, te explico una cosa. Vamos a ver. Milceri, horas de día. ¿Estás preparado? ¡Fua! Bah, si es que espectacular. No, espectacular. Si es que luego me vais a decir a mí. ¿Eh? ¿Habéis visto? Espectacular. No confiáis, y cuando no confiáis pasan estas cosas. He tenido que hacerle el baile de la izquierda a derecha con saltito y patadita. Y pum. Mira, mira, qué bonito, ¿eh? Ahora. 3 de 3. ¿Doy clases de baile? No. Me he planteado intentarlo alguna vez, pero mejor no. ¡Hombre, amigo! ¿Qué pasa, Poplio? ¿Cómo te va la vida por aquí tan calladito, amigo mío? Es mi agua favorito. ¿Cuál? ¿Prismarina? Primarina, perdón. Prismarina. Primarina es, ¿no? Es más feo que un pie. Vale, voy a ver qué necesito para hacer los inciensos, a ver si puedo hacerlos. Fósil aquí, a ver si es un Tyrant. Vale, ¿y cómo se hace el incienso roca? Buah. Me está dando pereza solo de verlo. Un minuto. Vale, vámonos. Porque en un minuto, Wizaquito tiene que abrir esto. 30 segundos. Uf, voy justo, ¿eh? Tanto sube lento. Es de lenta subida, pero me da tiempo. Me da tiempo, amigos. Estamos dentrísimo. Salto de animación, venga. ¿Y qué me ha dado? ¿Qué me dio? ¿Lo visteis? Turno bolas, ¿no? Por eso no las vi. Que os quiero, os adoro y os compro el oro. Y que nos vemos en el siguiente directo. Adiós.